no vais a flipar, no me... Ya, ya está. Aquí está todo el material. ¿Tiene sonido o no, no? Sí, sí. ¿Sí? Para tu horror. ¡Ánimo! Aquí los ahorros de Víctor de una semana, de un mes. Estas pizzas que hice yo mismo y tal, son una maravilla. ¡Bravo! Ya, esto ya está. Hay que tener en cuenta el peso de la servilleta que queda atrapada. Sí, levantar una ala de forma que se junte en el. O sea, que se atornille, están en un ángulo. ¡Sabotaje! ¡Bravo! Solo se ha grabado el sabotaje. ¿Por debajo también? ¿Te vas a poner por debajo? ¿Sí? Espera un poco, que me tengo que poner los lomos aquí. Este igual huele. ¡No puede! ¡Estamos perdidos! Sal de abajo. Bueno, Víctor. Me parece que ha llegado el momento, ¿no? Espera, te pongo esta, otro. ¿Cómo es esto, tío? Ya te pongo otro. No. Ponlo ancho. Antes como estaba cómodo. Me ha estropeado todo. Señor. Quita las manos. Va, genial. A ver, pero es que en serio, por aquí molesta mucho, tío. ¿No puedo pasar por otra parte? No sé. Por la barbilla. Sí. No la aprietes demasiado, ¿eh? No me aprietas mucho, tío. ¿Así? Oye, Víctor, aquí saltas y vuelas seguro. Mira, todas las familias están mirándote. Corre y vuelas seguro. Ah. Mira, Víctor, hasta aquí. Rápido. A veces tendría que estar para todo el mundo. Es que pesa mucho y luego es súper incómodo, tío. Es lo que falla, en serio. ¿Tú estás corriendo con esto? Joder. Prueba, tío. Pero si ya te lo dije, tío. No, con esto basta. Yo pensaba, tienes que tener unos correajes al cuerpo. No, bueno, aquí tengo la cabeza. Un casco, claro, joder. Es que eso está bastante mental, tío. Te tienes que llevar la puña en la cabeza y no llevas nada. Como si vas corriendo con una piedra encima de la cabeza. Joder, pues, a ver, Yo me extraña que no tenga que romper la cabeza.
¿Te dejas con la cerveza para todos? Es que no me has intentado así, tío. Está caminando. ¿Cómo quieres estar con un golpe? Oye, que hay mucho que perder. Vamos a estar como antes de que se vea. Queda del verano.